presentación de las nuevas equipaciones del club de nueva temporada 2017-2018. Las tres equipaciones, otra temporada más, bajo la firma de Joma y con el apoyo también de Sanvil Outlet Madrid, con quien estrenamos por primera vez en los últimos años una presentación tan multitudinaria junto a los vecinos y aficionados del Club Deportivo Leganés. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bajo el eslogan de la unión hace la fuerza, hemos querido recuperar algunos de los momentos más importantes de la historia del Leganés, tanto en la primera equipación principalmente. También hemos hecho un guiño en la segunda equipación, en la que viste Rubén Pérez, haciendo pues, mención a, esa lucha, ese movimiento contra la violencia de género. Y en cuanto a la equipación que luce Nabil, esa camiseta verde pepinero, la camiseta de nuestra tierra. Si os parece, vamos a hacer que dé un paso adelante Martín Mantovani, capitán del Club Deportivo Leganés, para que bueno, reciba esta ovación. Como veis, la camiseta destaca por una raya frontal, principal, central, como aquella que lucía el Leganés en los años 80 y sobre todo, muy especialmente, en la temporada 81-82. También esa franja principal ha predominado en camisetas como, por ejemplo, el ascenso a segunda división y el ascenso a primera, aunque este año un poquito más ancha, para unir eso, el apoyo de todos y que esa unión haga la fuerza. Como veis, Martín, si quieres, ponte del lado lateral para que vean la diferencia de colores y el predominio del color blanco también. Y en la parte trasera, los dorsales, que este año, bajo la unificación de la liga, tendrán un color dorado. Estará a la venta en la tienda oficial de Sanvil a partir de la 1:15. Muchas gracias, Martín. Pasamos ahora a hablar de la segunda equipación, de la que luce Rubén Pérez. Paso adelante. Es una de las camisetas más innovadoras que hemos tenido. En las últimas temporadas, en la tercera equipación, hemos usado también el color morado y en esta ocasión le hemos querido dar un protagonismo mayor y para ello lo hemos asociado también al movimiento de la lucha contra la violencia de género, que como podréis ver, está en la parte trasera de la camiseta con ese lazo rosa. Con ello, lo único que pretendemos es apoyar a la concienciación social e inminente erradicación de la violencia de género. Será una de las camisetas que podréis ver, por ejemplo, en campos como en el del Santiago Bernabéu. Muchas gracias, Rubén. Y en tercer lugar, como os comentaba antes, la camiseta de nuestra tierra. Nabil. Ese verde pepinero que identifica a la gente de Leganés, a nuestra tierra, y del que esperamos que os sintáis muy orgullosos. Una camiseta que además es muy limpia para distinguir todo tipo de logos y además en la parte trasera, el dorsal, se ve con especial claridad combinando con el verde. También, como podéis observar, todas ellas con el apoyo de Golden Park en la parte trasera y en las mangas con Sanvil Outlet Madrid. Será una camiseta también histórica, muchas gracias Nabil, que el equipo llevará, por ejemplo, en partidos como en ese derbi histórico en el Coliseo Alfonso Pérez. Si os parece, vamos a ver a continuación el vídeo promocional que ha realizado Joma, en la que entran todos los equipos bajo la marca de Joma Sport y que podremos ver a continuación. Mucha gente no se va a ir especialmente bien, pero en cualquier caso lo estamos subiendo ahora mismo en las redes sociales del club, en nuestro perfil de Twitter y de Facebook. Una vez que hayamos visto el vídeo, el director de patrocinio de Joma tomará la palabra, Nacho Rezabal,
para daros más detalles acerca de este lanzamiento en el que han participado también aficionados de distintos clubes que visten la marca Joma. Además, en el vídeo veréis que al final aparece el socio número uno del Club Deportivo Leganés, Pablo Conácez, como representante del Leganés en esta campaña que Joma ha diseñado para todos los clubes, entre ellos para el Club Deportivo Leganés. También en esta campaña que ha realizado Joma ofrece la posibilidad a los aficionados a serigrafiarse insignias que les distingan por si eres abonado, si perteneces a alguna peña, si conoces mucho la historia del club, como ocurre en los uniformes militares para distinguir el rango que tienen. Lo podéis solicitar en las oficinas del Estado de Butarque y también en Sambil. Y a continuación, sin más dilación, vamos a dar paso a Nacho Orozábal, director de patrocinio de Joma, para que diga unas palabras. Un aplauso para él. Buenos días, gracias por venir. Para Joma es un placer estar vinculado a un equipo como el Leganés. Estamos muy orgullosos de que vistan nuestras equipaciones y en ello el desarrollo que año tras año intentamos mejorar en los productos que los partidos van usando. Esperemos que este año esta calidad y estas mejoras ayuden en su rendimiento y en ello de que continúen en primera por bastantes años. Ahí está. Muchas gracias, Nacho. Si te parece, esperamos ahí para que dé turno de palabra también a la presidenta Victoria Pavón, a la que pedimos un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días a todos. Perdonad porque tengo un poco mala garganta por la voz. Bueno, dar las gracias primero a todos los medios de comunicación por su asistencia. Dar las gracias a toda nuestra afición que os encontráis hoy aquí. Y muy especialmente dar las gracias a Sambil como patrocinador nuestro. Que Sambil llegó aquí a Leganés hace unos años cuando todo esto era un proyecto. Pero de allí se posicionó siempre al lado del Club Deportivo Leganés. Muchísimas gracias de corazón. También darle las gracias a Golden Park, que pusimos en la parte trasera de la camiseta, y a Joma, que ya llevamos juntos varios años de caminando. Aunque echarles un poquito la bronca, porque nos hacen un poquito de sufrir con esto de los tiempos. Y bueno, en el fútbol no hay tregua, y acaba una temporada y antes de acabar ya tienes que estar preocupándote de la siguiente, pero acabamos de terminar y de vivir quizás la temporada más bonita de la historia del Club Deportivo Leganés, por eso de ser la primera en primera división. Ha sido una temporada que hemos disfrutado de ver al equipo cómo competía con todos los grandes equipos de la liga, hemos disfrutado de ver pasar por Butarque a todos esos clubes y esperar que como mínimo pues esta temporada estemos a la altura y como mínimo del anterior. Para ello estamos trabajando. Luego, como sabéis, ya empezamos la pretemporada hace unos 10 días y estamos ultimando ya día y noche
para que los jugadores puedan cambiarse a la nueva instalación de entrenamiento, que queremos que sea a últimos de mes. Una nueva instalación de campo de juego y de vestuarios a la altura de primera división, de lo que ellos se merecen. Luego, por otro lado, la campaña de abonados, ya han terminado las renovaciones. Más o menos el 95% de todos nuestros socios han renovado. Y para la semana que viene, todo el que lo desee podrá coger un abono del Leganés. Yo creo que se liberarán unos entre 1.000, 1.200, porque va a haber una pequeña ampliación de una fila más en laterales y fondo, y habrá unas 500 personas más, entonces unos 1.000 o 1.200 abonados más podremos hacer. Prepararnos para la pretemporada que ya empieza. Mañana empiezan ya las presentaciones de los nuevos jugadores. Trofeo Villa de Leganés muy pronto, el día 9 de agosto. El día 11, presentación del equipo en Plaza Mayor. El día 12 viene el Atlético de Madrid en un amistoso. Y nada, disfrutar todos juntos de esta pretemporada y prepararnos para dentro de un mes la temporada que tenemos ya encima. Aunque nada, muchísimas gracias a todos y a UPA Lega. Ahora vamos a hacer una foto de familia con Victoria Nacho, con ellos en el medio. Si queréis, al lado de Nabil, vente para acá. O mejor incluso. Victoria, ponte entre Rubén y... preguntas para los tres, pero en especial para ti, Martín. Una valoración de las camisetas y ¿qué te parecen lo de los dorsales unificados? ¿Tu opinión? Bueno, las camisetas, bueno, ante todo, buenos días a todos. Gracias por haberse acercado a esta presentación. Bueno, las camisetas es algo muy bonito. Son camisetas un poco diferentes a las que estábamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, la rosa, la banda más ancha del azul, y bueno, cosas buenas, cosas que ves que el club está haciendo para mejorar y también para que nosotros dentro del campo estemos un poquito más cómodos y demos también el 100% con ropa más cómoda todavía. Bueno, yo quería preguntarle a Martín, hablábamos de que esa segunda va a ser la camiseta que se va a utilizar en el Coliseum. ¿Qué supone para el Leganés jugar contra el equipo vecino? Bueno, este año al tener el clásico con el Getafe es un incentivo más de lo que tiene la primera división. Tenemos la posibilidad de podernos enfrentar con el vecino por primera vez en la historia en primera y es algo muy bonito. Esperemos que la camiseta nos traiga suerte y que venga bien con un triunfito ahí. Si no hay más preguntas, ¿sí? Muy buenas. Yo os iba a preguntar en general a los tres, con ganas ya imagino de empezar ya la pretemporada, el sábado ya, primer cita en Fuenlabrada. Bueno, realmente gracias por venir a todos los aficionados y nada, respondo a la pregunta, ahora estamos de pretemporada, prácticamente lo que intentamos hacer es prepararnos bien para lo que viene a partir del mes que viene. Y bueno, sí que empezamos ya con los amistosos, que realmente es lo que nos gusta a nosotros, empezar con partidos y yo creo que es importante que empecemos bien para que el equipo vaya con confianza y que los jugadores nuevos pues, se vayan acoplando lo mejor posible. ¿Nada más? ¿Alguna pregunta más? Vamos a hacer una foto de los tres, de nuevo. Y si os parece, tenéis ahí los futbolistas y toda la afición que quiera salir en la ubicando las zonas de ahí detrás.